Bienvenidos a su canal de PH Asesoría, pero estamos en el segmento de Vagando y estamos en un lugar que trae tanta paz, tanto, no sé, es un paisaje bien romántico y estamos en Chalatenango, vamos para San Francisco Lempa, que de hecho están celebrando pues sus fiestas. Y nos vamos a trasladar en este momento. Estamos justamente en uno de los miradores que conduce hacia el municipio. Estamos en uno de los miradores de Azacualpa, también dentro de la ruta, para que ustedes lo visiten y pues nos puedan acompañar. Así es que nos trasladamos para allá y que continuemos el recorrido. Bienvenidos al municipio de San Francisco Lempa. Nos encontramos justamente en la plaza donde podemos disfrutar de la variedad pues de comida típica en las ferias y desde luego las ruedas, diversión para los niños. Y bueno, estamos acá justamente en las letras. Le voy a pedir al camarógrafo, bueno, voy a caminar un poquito porque pues parte del folclore y todo lo que se vive acá. Vamos a caminar hasta un punto en donde vamos a ver parte de las letras. Cada una de las letras tiene su significado bien peculiar. Me encanta muchísimo la actividad de cómo se ha estado ejecutando las fiestas. Son las primeras fiestas que se celebran en el municipio de esta manera. Así es que bueno, que venga mi camarógrafo para que vayan viendo las letras y yo voy a ir hablándoles para que ustedes las vayan identificando. Esta letra, la S, comienza con la persona que está acá tirando la red, que algunos le llaman pues trasmayo, otros le dicen la red de pesca. Si se fijan acá está representado en la S. La A es parte pues de los pájaros. Vemos acá muchísima ave que trasciende pues desde el lado de Suchitoto hasta acá hasta San Francisco. Tenemos acá algo muy peculiar y esto es único. Yo creo que esto viene desde 1900. No recuerdo exactamente el año, pero sí más o menos la memoria de cómo inició este tipo de transporte para trasladar a la gente después de lo del Cerro Grande, la inundación. Y ven acá, esto de acá en la N representa el ferry La Luna, en donde se pueden transportar ustedes con su vehículo y con su familia desde el lado de Suchitoto y se vienen para acá, para San Francisco Lempa, para que ustedes vengan a disfrutar de este clima riquísimo y de lo que aún conserva con sus calles empedradas. ¡Vamos! Están los peces, que definitivamente es parte de la economía que se tiene acá en San Francisco Lempa, ¿verdad? Que vienen de la pesca. Esta es la letra F. Y bueno, por allá vamos a ver parte de los cultivos también que representan a San Francisco Lempa, su actividad económica. Vemos flores, vemos caballos, que también es un municipio en donde pues igual inclusive hacen cabalgata para sus fiestas. Así es que disfruten este recorrido, disfruten estas fiestas con su familia. Y desde luego, estas fiestas son las fiestas patronales en honor pues a su patrono. Así es que vengan a disfrutarlas siempre en la compañía pues de PH Asesoría en su segmento de Vagando. Así es que veamos un poquitito más del recorrido para que ustedes también lo disfruten conmigo.
persona muy especial que anda también promocionando los destinos y estamos con el Chalateco SB. ¿Cómo estamos los suscriptores de PH? Pues aquí andamos haciendo las tomas del centro del municipio, pues, que es un bello lugar y pues también se puede disfrutar tranquilamente, con la seguridad ya no se diga, porque es un lugar 100% tranquilo. Es bien seguro, es de los municipios, bueno, todo Chalate, y eso es de los municipios que gozan, pues, de que ya el disfrute familiar, andar a altas horas de la noche, aquí no pasa nada. En Chalateco, ¿sabes? ¿Podemos encontrar otros lugares que ha visitado? Pues hemos visitado el municipio de San Luis del Carmen, Suchitoto, está Zacualpan y la cabecera departamental de Chalatenango. Son los destinos que por el momento hemos visitado. Bueno, y lo podemos encontrar como el Chalateco SB en YouTube. Sí. Ok, bueno, ahí está, entonces para que también ustedes lo puedan encontrar. Y ahí pues igual los de PH, los de Chalateco, ahí haciendo un intercambio de información. Así que muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí en su canal y pues los invitamos a que sigan apoyando a PH, ya que es un canal lleno de aventuras. Gracias. Pues, ahí estamos entonces. Gracias. Equipo, que estuvimos una vez más en este segmento en San Francisco Lempa, así que por favor suscríbanse, compártanlo y disfruten de cada una de estas actividades. Así es que nos vemos en otro próximo y se cuidan mucho.